Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros en esta nueva webinar Solasi Casi, en este caso esponsoreada por Microport, donde vamos a tocar un tema para mí relevante en el tratamiento de la estenosis aórtica percutánea, que es la enfermedad coronaria previa y la complicación que es la oclusión coronaria. Cómo prevenirla y cómo intentar resolverla. Para eso tenemos a destacados oradores. El primero que va a estar con nosotros es el doctor Matías Stegman, es el director de la área estructural del Sanatorio Güemes y del Sanatorio Fino Quieto de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Matías. Y después vamos a tener dos presentaciones desde China, el doctor Xi Shen Xu y el doctor Shen Xing Xu, ¿sí? Que nos van a hablar también de su experiencia. Me acompaña como coordinador de esta mesa el doctor José Álvarez. Hola, José. Muchas gracias. Y la sistemática va a ser presentación de caso y charla y discusión. Los tres casos seguidos de discusión. En la primera discusión vamos a tener un panel formado por la doctora Fernanda Mancione de Brasil. Fernanda, buenas tardes, muchas gracias. Y el doctor Carlos Fernández Pereira de Argentina. José. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias a Microport por auspiciar este evento. Creo que va a ser realmente provechoso para todos el tema de la protección y de las obstrucciones coronarias y de la coexistencia de enfermedad coronaria. Es un tema cada vez más candente en función de que la población que vamos tratando con TAVI es cada vez más joven. Sin más que decir, le doy paso a Matías Stegman para que comience su primera charla. Les quiero recordar que hay interpretación al inglés y al portugués. En el zócalo inferior del Zoom está la... English and into Portuguese. Na barra de tarefas inferior do Zoom, vocês podem escutar em inglês e em português. Também está o Perguntas e Respostas, que está aberto para todos. Iremos respondendo entre todos. Muito obrigado. Matias, a palavra é sua. Olá, José, Diego, Carlos, doutora Fernanda, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e pela apresentação. Vou tentar, nestes 20 minutos, podem ver minha tela? Sim, perfeitamente. Minutos, vou tratar de resumir um pouco o que é para mim, está candente este tema y lo que para mí es el tratamiento de la estenosis aórtica en conjunto con la enfermedad coronaria y a su vez cómo se relaciona la enfermedad coronaria con los pacientes que van a TAVI y en un tercer punto cómo esto está relacionado también con la oclusión coronaria aguda en los pacientes que van a TAVI. Entonces, en primer lugar, me gustaría detallar los objetivos. En primer lugar, es la epidemiología que tiene la enfermedad coronaria en los pacientes que van a TAVI, el impacto clínico que tiene la enfermedad coronaria en los pacientes que van a TAVI, cuál es la evidencia actual sobre el tratamiento de estos pacientes. También poder charlar sobre el timing de la revascularización, si es que es necesario, o sea, esto es si hacemos antes, durante o después del TAVI. Por otro lado, después ya más orientado a la oclusión coronaria, saber cuál es o cómo hacer el acceso coronario o cómo tratar de permitir y facilitar el acceso coronario durante el TAVI o después del TAVI, y después las conclusiones y las perspectivas futuras. Entonces, epidemiológicamente, la incidencia de la enfermedad coronaria en TAVI va desde aproximadamente un 81% de los pacientes a un 15%. Esto está visto en los estudios clínicos randomizados. Y obviamente, como pueden ver en el gráfico de la derecha, donde están puestos los estudios randomizados desde el más alto riesgo al menor riesgo, fíjense que cuanto más bajo es el riesgo de los pacientes que se randomizan, más baja es la incidencia de enfermedad coronaria severa en este tipo de pacientes.
Pero si agarramos un pool de pacientes que puede ser parecido a los de Latinoamérica, o sea, un pool donde están metidos todos los riesgos, bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, fíjense que en este metaanálisis de Joseph Rodecavó, de 4.000 pacientes, aproximadamente un 50% tenían enfermedad coronaria y de múltiples vasos con un syntax score de 14. ¿Sí? Es decir, que en un pool global, aproximadamente un 50% de pacientes. Respecto al impacto clínico que produce la enfermedad coronaria en los pacientes que reciben TAVI, primero me gustaría hablar de cómo manejar la detección de la enfermedad coronaria. Y tal vez acá está empezando a cambiar el paradigma y ya hay muchos centros que saben o que empiezan mucho con angio-TC coronaria y no someten a todos los pacientes a cateterismo. La angio-TC muestra una alta sensibilidad para la detección de enfermedad coronaria con poca especificidad. Es decir, que tiene un alto valor predictivo negativo al costo de una baja especificidad. Entonces, en este contexto, en pacientes que se sospecha enfermedad coronaria, la angiotomografía puede gatillar una coronariografía, pero no siempre es necesaria. Incluso está visto en este análisis de Mentías que hasta se puede de eliminar un 40% de los cateterismos haciendo angio-TC coronaria de los pacientes que van a ir a TAVI. Y este porcentaje probablemente es mucho mayor si tomamos poblaciones de bajo riesgo. ¿Qué dicen las guías? Ahora ya hay guías europeas, pero las guías americanas del 2020. Bueno, ellos sugieren hacer en los pacientes que van a ir a TAVI una angiotomografía para detectar enfermedad coronaria y reservar la enfermedad coronaria, perdón, la cinecoronariografía invasiva solo para los pacientes donde tienen alto pretest o que vieron algún tipo de lesión en el CT. Pero me parece que es un approach interesante por ahí para discutir, para no hacer sistemáticamente cinecoronariografías en todos los pacientes. Respecto al impacto clínico que tiene la enfermedad coronaria, me gustaría ir por análisis de evidencia creciente. Y lo primero que les voy a mostrar es este metaanálisis de Fabricio de Ascenso, que analizó 8.334 pacientes, donde mostró que el riesgo de muerte después del TAVI estaba sumamente relacionado en los pacientes con enfermedad coronaria a la complejidad al grado de complejidad de la enfermedad coronaria. Por lo tanto, este metaanálisis mostró que si los pacientes tenían un syntax score mayor a 22, presentaban mayor mortalidad, y ahí se hacía una curva de los pacientes que presentaban un score menor. Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad coronaria que van a ir a TAVI, el syntax score es una muy buena herramienta para poder ver qué pacientes se van a beneficiar de una revascularización versus qué pacientes no se van a beneficiar de una revascularización miocárdica. Y en este mismo contexto y en esta línea, este mismo metaanálisis mostró que además, si yo lograba revascularizar y reducir ese syntax score a un syntax score menor a 8 o 8, la mortalidad a un año se reducía significativamente. Por otro lado, sabemos que los estudios randomizados, tanto PARTNER como SURTAVI, como Low Risk, evaluaron, tuvieron ramas de ese estudio donde se hicieron angioplastia más TAVI versus cirugía de revascularización miocárdica más cirugía de reemplazo valvular. En ellos ninguno mostró una diferencia de mortalidad o stroke respecto a revascularizar o no revascularizar, pero cabe destacar que ningún paciente que tenía un syntax score mayor a 22 o enfermedad de tronco fueron incluidos en estos trials. O sea, todos los pacientes con enfermedad coronaria muy significativa, severa o tronco, se excluyeron de estos trials. Por último, respecto a la evidencia, me gustaría mostrarles lo que es el Activation Trial. El Activation Trial es un estudio randomizado multicéntrico, es el único y primer estudio randomizado multicéntrico que randomizó angioplastia versus no angioplastia en pacientes que estaban agendados para hacer un TAVI.
Y estos pacientes se randomizaron y uno de los grandes criterios de inclusión era que no tengan angina severa. O sea, todo paciente con enfermedad coronaria que iba a ir a TAVI y que no tenía angina clase 3-4. El outcome primario fue cualquier causa de mortalidad o hospitalización a 12 meses y después tuvieron algunos puntos de eficacia y de seguridad, básicamente de seguridad, a 30 días y a 12 meses. Como ya les dije, los criterios de inclusión eran los comunes de pacientes con estenosis aórtica y uno o más vasos ocluidos proximales mayores de 70%. Por otro lado, excluyeron a los pacientes que habían tenido síndromes coronarios agudos en los últimos 30 días y también se excluyeron los pacientes con angina 3-4 y enfermedad de tronco. Fíjense que las características basales de este estudio son similares en ambos grupos, tanto angioplastia como no angioplastia, pero la verdad que no se obtuvo una diferencia significativa en los pacientes respecto a mortalidad, etcétera, outcome primarios, no se obtuvo ningún beneficio en los pacientes que se hizo PCI, que se hizo angioplastia. De hecho, no pudo, era un estudio diseñado para mostrar no inferioridad y no lo pudo demostrar, ¿sí? No fue significativo el beneficio de mortalidad y de infarto, revascularizar versus no revascularizar en pacientes receptores de TAVI. Estas son las curvas de riesgo acumulativo y fíjense que no hay ninguna diferencia en los pacientes que se hizo versus no se hizo angioplastia. Pero sí, y es de destacar que hubo una diferencia, y esto yo creo que todos lo vemos en la práctica clínica que hacemos los médicos que hacemos TAVI, que es que los pacientes que fueron a PCI, angioplastia, tuvieron significativamente más sangrado menor y hubo que suspenderles la doble antiagregación tempranamente. Entonces, respecto a la seguridad, acá hay un punto importante y creo que es de suma utilidad para la práctica clínica, ¿sí? O sea, no hay un beneficio claro de la revascularización coronaria pre-TAVI en este tipo de pacientes en ausencia de enfermedad coronaria severa. Por lo tanto, como ya dije, no hay un beneficio absoluto. Falló en tener el margen de no inferioridad y se mostró mayor sangrado menor. Otro punto a discutir es cuándo hacer. Bueno, esto no está claro, no hay randomizaciones y un poco tiene que ver con nuestra experiencia personal y con lo que cada centro decida hacer. Pero sí hay que saber que si hacemos la angioplastia o revascularizamos en el mismo momento del TAVI, jugamos o tenemos a favor que vamos a tener un acceso coronario libre, que vamos a poder acceder bien a la coronaria, porque lo vamos a hacer antes, pero vamos a aumentar el tiempo de procedimiento, aumentar el riesgo de nefropatía por contraste. Si lo hacemos antes del TAVI, también vamos a tener acceso coronario. Por otro lado, otro beneficio que podemos tener es que vamos a aumentar la estabilidad hemodinámica. No es lo mismo hacer un TAVI con un paciente con una enfermedad de tronco que ya tenerla revascularizada. Pero como desventaja vamos a someter al paciente a un TAVI ya con doble antiagregación o vamos a volver a pinchar en algunos sitios de acceso. Y por otro lado, algo que a mí realmente me resulta muy, muy, muy llamativo y la verdad que me dan muchas ganas de hacerlo en un futuro, porque sería lo ideal, es hacer la angioplastia después del TAVI. Y el mayor beneficio es que uno puede reevaluar al paciente después de tenerlo revascularizado. Después de tener tratada la estenosis aórtica. Hay muchos pacientes que uno les trata, que tienen enfermedad coronaria y les trata la válvula aórtica, pasan a ser un paciente curach, un paciente crónico estable desde el punto de vista coronario. Pero obviamente la gran desventaja es que no tenemos garantizado o no tendríamos garantizado el acceso libre a las coronarias. Respecto a los eventos que puede haber post-TAVI, fíjense que en este análisis de Vigalata, la cantidad de eventos coronarios agudos que uno tiene en TAVI son más o menos en un seguimiento un 10%. ¿Sí? Un 10% de pacientes a los 2 años puede tener un evento coronario agudo. Y de esos, solo un 1% es un STEMI, es un infarto con supra ST. El resto son anginas inestables, algunas de mayor gravedad y otras que podrían ser tratadas médicamente,
Pero en contexto, aproximadamente de este 10%, un 40% de pacientes se benefician con un tratamiento percutáneo. Dicho esto, el acceso coronario después del TAVI no es algo menor y es algo en el cual todo el mundo ya está trabajando y diría que hoy es el tema más activo, además de la durabilidad, en TAVI. ¿Y por qué? Porque hoy no contamos con dispositivos totalmente diseñados para la accesibilidad coronaria. Fíjense que cuando uno piensa en el acceso coronario después del TAVI, tiene factores anatómicos del paciente y factores relacionados con el dispositivo. Respecto a los anatómicos del paciente, obviamente la unión sinotubular, los senos chiquitos, son factores que pueden ser contraproducentes. El largo de los leaflets, los senos de Valsalva, muy anchos, son, digamos, beneficiosos, y muy pequeños no son beneficiosos. Y respecto a los dispositivos, bueno, los dispositivos, como saben, tenemos dispositivos como Edwards, que son más, digamos, chiquitos desde el punto de vista de longitudes y no interfieren tanto con la coronaria, pero si hay una coronaria baja, realmente va a ser muy difícil canular. Después tenemos dispositivos autoexpandibles, que algunos podemos hacer alineación comisural y otros no podemos hacer alineación comisural. Y otro punto es la profundidad del implante. Pero fíjense que con estudio y con maniobras realmente muy sencillas, por ejemplo, en el caso de la válvula autoexpandible Evolut-R o Evolut Pro, se logró, haciendo una maniobra que es tratando de poner lo que es el flashing port en la curvatura externa, y acá este es un trabajo de Gilbert Tan que realmente se los recomiendo porque es sumamente interesante, haciendo una maniobra, digamos, de posicionamiento del delivery system, se pudo reducir en el left main, o sea, en la coronaria izquierda, un overlap entre la comisura de la válvula y la coronaria de 63% a un 20%. Así sucesivamente hubo una reducción también en la coronaria derecha y en los dos. Esto quiere decir que la accesibilidad coronaria haciendo maniobras puede ser muy, muy promisoria. Incluso ahora salió hace 3 días un trabajo de Gilbert Tang donde muestra con algunas prótesis, por ejemplo con Accurate, una tasa de overlap de la comisura con la coronaria de 0%, es decir, que hay alineación comisural 100%. Solamente para mostrar un dispositivo, en este caso la alineación comisural se hace sabiendo que el CTAB, que es una marca que tiene la prótesis, corresponde a lo que es la comisura del THV, y de esta manera se trata de poner el hat marker, que está en forma perpendicular a este CTAB, o sea, 90 grados de este CTAB, se trata de poner en la curvatura externa para que la comisura quede no overlapeando con la coronaria izquierda, etc. Lo que quiero decir es que hay maniobras que se pueden hacer para que esto no suceda. Fíjense cómo es importante, y esto lo quiero graficar con un caso, hacer alineación comisural en todos los pacientes, aún en pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Este es un caso nada más para mostrar de un anillo relativamente pequeño, de 68, con senos relativamente chicos, donde nosotros, en pacientes que tienen o que no tienen enfermedad coronaria, igual hacemos alineación comisural. Esto es un procedimiento típico. En este caso se pone el hat marker sobre la curvatura externa. En CAS overlap, el hat marker tiene que quedar hacia el frente nuestro. Y luego fíjense que realmente sencillo que es la canulación coronaria selectiva, tanto con un catéter coronaria izquierda como un catéter de coronaria derecha. En este caso, también les quiero mostrar la necesidad de revascularización que puede ocurrir por una oclusión coronaria durante un TAVI. Fíjense este caso, esta es una paciente que tiene un anillo de 70 de perímetro, con unos senos coronarios relativamente chicos, 28, ¿sí? Pero no tan chicos, pero no es el seno más grande que uno quiere tener, ¿no? Esto es, lo ideal sería de 28 para arriba. De 29 para arriba. Y las alturas coronarias son bastante buenas, 14, 15 y 12. La verdad que no tiene mucho calcio, los accesos periféricos son muy buenos. En este paciente hicimos lo que hacemos habitualmente, que es minimalismo. Y fíjense, bueno, este es el implante.
La verdad que acá como factores de oclusión coronaria, salvo los senos relativamente chicos, pero no tan chicos, o sea, relativamente chicos, no hay otro porque las alturas coronarias son muy buenas. Se hizo el implante como solemos hacer habitualmente, en alineación comisural y en CAS overlap. Este es la preparación del deployment. Y la liberación relativamente alta, después lo podemos discutir, pero ustedes saben que nosotros estamos tratando de ir bien, bien, bien alto para tratar de no tener bloqueo AV completo, trastorno de conducción, y este es otro tema que también me gustaría discutir, porque cuando uno va bien alto, está teniendo más riesgo de oclusión coronaria también. Fíjense, la prótesis realmente quedó muy bien, sin leak, se ven las dos coronarias. La verdad que yo diría acá que el resultado es perfecto, pero de repente esta paciente hace un colapso brusco de la presión y bloqueo AV completo, y acá a mí se me viene a la mente un caso parecido que nosotros hicimos en el año 2014 con Corval, donde había quedado perfecto, pero fíjense que ya caben dos marcapasos y la paciente se había bloqueado porque tenía una oclusión coronaria. En este caso es una oclusión iatrogénica porque estamos poniendo la válvula por arriba de la coronaria. O sea, evidentemente esta paciente tiene coronaria muy baja y la prótesis quedó muy alta. Y efectivamente, fíjense que cuando hacemos el control, ya la coronaria derecha no se ve, ¿sí? No se ve para nada y seguíamos con trastornos hemodinámicos. El paciente mejoró, empeoró, etcétera, con drogas. Se nos ocurre hacer otro control y fíjense que de repente se abre la coronaria derecha, acá estaba cerrada, ahora está abierta al minuto, y fíjense que lo que hay es una trombosis del seno coronariano derecho y del no coronariano, fíjense que acá se ve trombo, y acá abajo van a poder ver unos pedacitos de trombo dando vuelta en la coronaria derecha. Los ven ahí abajo, ¿no? Voy a sacar, fíjense que se ve perfecto un trombo que va y viene ahí en la coronaria derecha. Entonces, remarco la importancia de la prevención y de la alineación comisural. Inmediatamente, habiendo tenido la posibilidad de hacer alineación comisural, fíjense qué fácil se canuló la coronaria derecha. El trombo se fue realmente o voló para lo distal, pero se fue, lo que nos quedaba era esta trombosis del seno, y puede ser discutible o no, pero en este caso decidimos poner un stent ostial para tratar de evitar esa trombosis de nuevo del seno. Y fíjense que chequeamos la coronaria izquierda y se ve perfecta y también se pudo canular muy bien. La paciente estuvo monitoreada 24 horas, no tuvo cambios electrocardiográficos y se fue a la casa a las 48 horas. Les quiero mostrar otro caso donde, a propósito de ese caso, sugerimos la protección coronaria. Este es un caso que se hizo en Mediter con el doctor Germán Cafaro, y la verdad que fue muy, muy bien ejecutado. Fíjense, este caso tiene un perímetro de 74, pero llamativamente tiene un seno coronario más chico que el anterior, de 2.66, con alturas coronarias de 13 y de 14. O sea, realmente este es una paciente que tiene alto riesgo de oclusión coronaria. Y si nos vamos a meter en el VitaFlow Size Chart, fíjense, para lo que era el anillo, que es de 74, esta paciente le corresponde una válvula 27. Y la verdad que para poner una válvula 27 necesitamos senos de por lo menos más de 29. Es decir, que o ponemos una válvula más chica o vemos cómo tratar de no permitir que se ocluyan las coronarias. Más chica no se puede poner porque nos quedaría con leak. Entonces, este caso lo que hicieron los doctores del Sanatorio Méndez, la verdad que con una destreza impresionante,
También estaba César Lopardo. Fíjense que canularon la coronaria izquierda con un catéter de coronaria izquierda y un gaitzila. No pusieron stent, pusieron una cuerda y protegieron todo el tiempo el tronco de la coronaria izquierda, una coronaria izquierda muy, muy grande. El implante fue, ahora paso para que vean, quedó perfecto. ¿Sí? La verdad que en este caso quedó alto, sin trastornos de conducción, quedó perfecto. Esta es la última imagen que tengo para mostrarles, pero realmente se comportó muy bien la coronaria, esto se sacó y no tuvo ningún grado de oclusión coronaria, pero sí, sí se hicieron las maniobras de sacar el catéter y chequear y realmente no hubo ningún problema. O sea, creo que en este caso fue muy, muy bueno tener protegidas las coronarias. Por último, la alineación comisural, hoy con una válvula es importante, pero va a ser mucho más importante en el momento que empecemos a hacer TAVI en TAVI, así que creo que es algo que tenemos que ponernos a pensar mucho. En conclusión, la enfermedad coronaria sigue siendo una de las comorbilidades más frecuentes en los candidatos de TAVI, la angioplastia, previa, posterior o durante, parece no ser muy beneficiosa a menos de tener un grado de enfermedad coronaria muy, muy severa, como un sintaxis score de 22. La estrategia de angioplastia durante el mismo procedimiento del TAVI puede ser útil, pero siempre y cuando no se asocie con enfermedad coronaria compleja o enfermedad crónica renal. En poblaciones de menos riesgo y poblaciones más jóvenes, la alineación comisural para mí debe ser mandatoria. Y para pacientes de bajo riesgo, el acceso a largo plazo coronario es un desafío a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Brillante, excelente. La verdad es que pasaste por un montón de subtemas que cada uno merece una discusión prolongada, no tenemos tanto tiempo. Contamos con la doctora Fernanda Mangione, con el doctor Carlos Fernández Pereira. Quisiera darle la palabra a Fernanda. No sé si quieres hacer algún comentario sobre la exposición de Matías. Muchas gracias, primeramente por la invitación. Matías, su presentación fue fantástica. Me impresionó mucho el primer caso que has mostrado por la formación de trombo. ¿Por qué crees que ha formado este trombo ahí? ¿La heparina estaba bien? Porque yo particularmente nunca he visto algo parecido con esto. ¿Tienes idea por qué se formó este trombo? ¿Por el seno ser pequeño y el flujo no estar bien? ¿Qué piensas? Gracias, Fernanda. A ver, sí, yo creo que el hecho de poner la válvula bien alto, de tratar de ir lo más alto posible, hace que a veces las prótesis adquieran una forma que ocupan el seno. Uh-huh. O sea, se apoyan sobre el seno. Y uno a veces lo ve, esas válvulas que en vez de quedar rectas, quedan como redondeadas, porque se apoyan en el seno, porque uno va muy alto. En este caso, yo creo que fue la rémora sanguínea, el hecho de tener poco espacio la sangre para circular, trombosó, y trombosó hasta la arteria. El ACT estaba bien, nosotros hacemos todos los casos con ACT, y el ACT estaba arriba de 250, o sea que eso no fue la causa. Pero evidentemente, cuando uno empieza a jugar a poner las prótesis muy altas por el riesgo de bloqueo, empiezan a aparecer otros problemas, como puede ser la accesibilidad coronaria o el hecho de ocupar el seno y que se trombose. Entonces, la verdad que esto fue más empírico, poner un stent sobresaliendo un poquito en el ostium para... De hecho, se notaba dampeos de presiones, como que había algo raro ahí. Y después eso se perdió, se mejoró. Perfecto. Una otra preguntita. ¿Cuándo dejas el stent en el ostio de la coronaria? A veces ya pasó de cuando sacas el stent, crees que no hubo obstrucción y que no hay necesidad de ponerse el stent. ¿Sí alguna vez ha pasado de ocluir la coronaria cuando se quita el shaft del stent, que,
quizá esto, no sé, deja el folleto para abajo, no sé. ¿Ya habéis visto algún caso así? Sí, a veces uno raspa y puede ocluirlo. Por eso me pareció interesante el approach de poner un catéter Daichil adentro para proteger y no dejar el stent. Lo que sí es verdad es que a veces con el stent uno digamos, decide sacar el stent y no lo pone, y algunas de estas oclusiones, como la primera que mostré, son posterior. O sea, son a las 24, 48 horas. Y eso no hay manera de predecirlo. Por eso, nosotros en el último caso pusimos el stent como medio en chimenea para evitar una reoclusión posterior. Pero uno no tiene el timing de cuándo se va a ocluir. Sí, porque no fue el folleto, ¿verdad? Entonces, no sé también. Creo que lo mejor es dejarlos con buen flujo. Si uno ve que no tiene flujo ese seno, es porque en algún momento se puede ocluir. Sí, muy bien. Enhorabuena. Carlos. Sí, tenía algunas consideraciones para hacer y hacer un par de preguntas luego a Matías. Referente, obviamente, te felicito, Matías, muy buenas referencias, muy buena explicación respecto a la enfermedad coronaria. Ahora bien, con respecto a plantear el uso de la multislice, lo que nos sucede en la práctica diaria, que por ahí pacientes jóvenes de bajo riesgo, podríamos implementar como test previo al TAVI la multislice coronaria para ver si tiene lesiones. Pero en pacientes de avanzada edad, el calcio, la verdad, nos tapa totalmente la enfermedad coronaria. Lo que podría ocupar un espacio la multislice, creo yo, es justamente cuando luego de haber implantado el TAVI presenta un cuadro coronario en el seguimiento y puede servirnos de un indicativo aproximadamente de dónde podría ser, aunque nos exponemos a una doble inyección de contraste. Por otra parte, es muy útil el Syntax, pero por lo menos nosotros tenemos cierta crítica al Syntax. Indudablemente nos sirve para determinar más de 22, indica realmente un paciente de mucho riesgo en su evolución, pero nada más que para consignar que en el Syntax trataron lesiones de menos de 2,5 milímetros de diámetro y a partir de 50% de obstrucción. Con lo cual, nosotros por lo menos usamos el ERASI Score, en el cual tratamos solamente las lesiones de más del 70% y a partir de 2,5 milímetros. En ese punto, por lo menos nuestra práctica, y eso sería interesante ver de la práctica de todos, nosotros tratamos de hacer la coronariografía ya un tiempo prudencial antes del TAVI, por lo menos 15 días antes, cosa de no tener sorpresas en el momento del implante. Y tratar de solamente tratar aquellas lesiones que son severas. Tal cual como mostraste en la práctica, no hay mucha diferencia como mostraste en el estudio de Activation, y que en el cual ellos usaron con muy buen criterio lesiones a partir del 70%. Por otra parte, nosotros quizás habría que establecer algún tipo de score. Si vos conocés algún tipo de score previo al implante de TAVI con respecto a oclusión de las coronarias. Y dos preguntas. ¿Qué papel le ves a los simuladores el cual se simula el implante del TAVI y ver qué podría ocurrir con las coronarias o la impresión en 3D y implantar una válvula del diámetro que se va a utilizar? ¿Y qué papel te parece a vos que podríamos tener? Esta es la segunda pregunta. ¿O qué gradación vos le darías en utilizar solamente una cuerda con el Kitzilla eventualmente, o colocar ya en forma preventiva un stent en cuanto a la posibilidad de ocluir la coronaria, sobre todo en aquellas que tienen una implantación demasiado baja? Muchas gracias, Matías, y a todos. Bueno, José, ¿tengo tiempo? ¿Un minuto? Sí, tenés un minuto, tenés, Matías. Gracias.
Bueno, Carlos, voy a, gracias por los comentarios, estoy de acuerdo y trato de repasar un poco lo que vos dijiste. Score de oclusión coronaria yo no conozco. La verdad que sería sumamente útil. Lo que hago en la práctica clínica, con, lo que hacemos con el equipo, es tratar de ver todos los factores de oclusión coronaria aguda que tiene el paciente para ver si protegemos o no. Y realmente somos muy, muy duros para proteger. Es raro que protejamos una coronaria. Salvo que sea una valve in valve con sí, el BTC, que está bien, bien visto, que es el score BTC, que menos de 4, ahí en general no protegemos, o como en estos casos que hay una discordancia muy importante entre el ancho del seno coronario y el anillo, y vos tenés que ir con una prótesis más grande de lo que el seno te permite. Si no, es raro que la ocluyamos, que la protejamos. Respecto al, porque creo que hay complicaciones también de la protección coronaria, o sea, no es gratuito poner un acuerdo, un estenco, o sea, no es gratis. Después la impresión 3D, no, para nosotros es de suma utilidad, sobre todo en casos de que pensamos que es de alto riesgo coronario, y la mayoría de las veces terminamos sabiendo que no era de tanto riesgo y terminamos sin proteger, pero sí lo hacemos. El problema de la impresión 3D es que en Argentina es muy difícil de imprimir las valvas, y las valvas son un componente que participan en la oclusión coronaria. Por último, el papel del Gaichir y del stent, la verdad que yo no lo tengo claro, por ahí lo dejo para que alguien que lo tenga claro lo haga, pero lo responde al Gaichir. Me gustó mucho la maniobra de poner Gaichir, de poner la cuerda y después evaluar. Bueno, muchísimas gracias y gracias por ser breve, Matías. Podemos, si tenemos un tiempo de discusión al final, podemos volver sobre algunos de estos temas. Tenemos en pantalla al doctor Chise Xu, del First Hospital de Lanzhou University, quien nos va a presentar un caso sobre este implante de válvula aórtica y angioplastia coronaria. Creo que tiene traducción simultánea. Bienvenido, doctor Xu. Buenas tardes, amigos, queridos amigos. Son las 7 de la mañana en China. Voy a compartir los casos. Bueno, Gansu es un centro aquí en el mapa, en China. Es un pueblo. Tiene unos paisajes muy hermosos. Y les doy la bienvenida para que vengan a visitarnos una vez que termine la pandemia de COVID-19. Hoy tenemos esta paciente, una paciente de 67 años. Esta paciente tiene disnea de 2 semanas de evolución. En sus antecedentes, esta paciente tiene hipertensión y diabetes y aceptó una intervención de la carótida izquierda y el implante de un stent hace medio año. Cuando llega nuestra guardia, la evaluación física nos muestra esto. La paciente está medicada durante mucho tiempo. Tenemos este murmullo, este soplo que se puede escuchar en las... Bueno, aquí tenemos el electrocardiograma. Aquí vemos el electrocardiograma. Aquí también. La placa, podemos decir que el corazón y... Perdón, pero no se comprende muy bien el original. Y el gradiente 42. Hay regurgitación. La 38%. No es muy grande el LVDD. 39 milímetros. Podemos decir
moderada a severa la regurgitación. Este es el eco cuando llegó al hospital, a la guardia. Podemos ver que la EF no es. Les voy a mostrar aquí la TAC. Tuvimos que internar a la paciente. Le hicimos esta imagen y vemos su evolución. ¿Pueden ver mi pantalla? This is the annular plan. We measured the parameter on the annular is 62.3 millimeter. So the maximum diameter is 21 millimeter. We are only seeing the slides. Oh, you just see the slides. You can't see the CT. ¿No pueden ver la TAC? No, no, no se ve. Oh, okay. Sorry. Ahora sí. Aquí vemos el anillo de los diámetros máximo 21.3. Aquí tenemos calcificación, pero la calcificación no es demasiado importante en la parte izquierda. Tampoco es demasiado grande. 22, el seno del diámetro de Valsalva, 22. La longitud, 22. El seno. La altura del STG. Aquí tenemos los datos. 32. Y la aorta también está dilatada. Es muy un seno muy pequeño. SS of the femoral has a moderate of the calcification. Calcificación moderada. And the calcification. Y hay calcificación. The bottom minimal artery is very heavy. Es muy importante en la arteria. We will picture for the femoral artery here. So we measure the. Sorry, doctor, we are not seeing the screen, your screen. Oh, okay. Disculpas, pero no, el original no se entiende además del eco del sonido, perdón. Oh, sorry, I forgot to share. Me olvidé de compartir, dice el doctor. ¿Ahora pueden ver? No.
Lo vimos unos segundos y después se fue la imagen. Ahora sí se ve. Este es el acceso femoral. This is our purpose to puncture here. Aquí hicimos punción. But the calcification. La calcificación. Calcifications. Nearly is a puncture point, not very severe. Is very. No es muy severa. But the calcification on the iliac. For the to the abdominal artery has a very severe calcification. Aquí hay una calcificación severa en esta porción. Esta es el lado derecho. So it is a very very easier to us. Do you think it is very easier for us? Let me summary about these cases. Vamos al resumen del caso. Es muy una mujer. But the lower, where very lower injection function. Sorry. Sharing again. Okay, I'm very sorry. I'm very sorry. Okay. Can you smash slide? Okay. Can you smash slide, host? ¿Pueden ver la diapo? Ahora se ve la diapo. Vamos al resumen del caso. Una mujer con valvuloplastia aórtica por balón, con VAB. It's just 75 la distancia, 75 milímetros. En mi país, domestic wow. So the capsule is very harder, and the capsule is longer. If the edge diameter isn't very small, it is very difficult. So this is a very key data for us before the procedure. Estos son datos muy importantes previos al procedimiento. En el electro tenemos STEMI de 2 semanas de evolución. Hicimos el procedimiento 2 semanas antes. The LEDs has a very, very severe stenosis. Has a very stenosis. Estenosis severa. Un gradiente diferente de la estenosis. Perdón, hay ruido de fondo también. Decidimos hacer PCI con balón expansible. Perdón, hay micrófonos abiertos también de fondo que se oyen voces. Cuando terminamos la PCI, hacemos aquí el contraste. Dejamos. Tiene calcificaciones muy severas. Cruzamos el cable fácilmente. Hicimos predilatación con un balón 22. So we choose the 24 valves, and we concern about the edge of the domain.
The devices, the performance is very good. We can put the device very easily to cross the edge and cross a wire very easily. In the first generations, while we may use a snare steer here, and we positioned here very carefully. You can see a marker here. Aquí lo posicionamos cuidadosamente. Aquí lo pueden ver. Si la cápsula no regresa. So we put the capsules back and make the position in the different overview back. And we make sure the valve's position is very okay. Aseguramos de que la posición esté correcta. The frequency pieces, rapid pacing here, and we reflect the valve very easily. And we when we relax two or three valve, we can check in the different floral annual to make sure the valve works okay and the position is very okay, because this is the valve could be back and repositioned again. We deploy the valve very easily and we check el despliegue es muy sencillo. Contrast and the transrex echocardiography. The valve works very well. So we finish our procedure. We check the thorax artery and the femoral artery, and we close the femoral artery. The TAVR plus PCI procedure is our routine. I could go to the literature on the PubMed. We can say there are the two literatures are family. Hay dos publicaciones. La primera es de 2020. La conclusión nos muestra que no es una prueba de rutina y los resultados de seguridad a corto plazo. La segunda publicación compara estos resultados de TAVI más PCI y TAVI solamente. Nos muestra también alta mortalidad y complicaciones. Mejor es hacer PCI en etapas antes de TAVI. Familiar procedure now. So shall we to give the TAVI plus PCI is in the routine? Now we not suggest very strongly, but in the future, what is the future? ¿Cuál es el futuro? Esperamos que esto sea de rutina. Este es nuestro equipo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos panelistas para la discusión, el doctor Ribeiro de Brasil, el doctor Cossack de Argentina. Enrique, preguntas con... Muchas gracias, Diego. Gracias a Solasi por la invitación. Es muy interesante tener esta experiencia de China por muchos motivos, y yo señalaría
la incidencia de válvula bicúspide en China. Es una de las más altas en el mundo. Es muy interesante entonces ver un paciente de 60 años con esta presentación que es candidata a TAVI. Creo que es más común en China tener este tipo de pacientes. Y por lo general, estos pacientes tienen una dilatación de la aorta junto con estenosis. Perdón, hay eco de fondo. Una de las cosas que quiero remarcar es que es muy controvertido. Creo que han hecho un excelente trabajo mostrando todos estos datos importantes recientemente. Por lo general, nuestra práctica clínica, cuando decidimos hacer PCI, más y más hacemos menos angioplastia antes de TAVI de lo que hacíamos 5 a 10 años antes. Tratamos siempre de hacerlo antes del TAVI porque nunca sabemos con exactitud cómo vamos a manejar y cómo vamos a acceder a las coronarias luego del TAVI. Un punto, algo que no tenemos en Brasil. ¿Cómo es el acceso a las coronarias? Perdón, hay problemas de sonido. Quisiera comentar si es más sencillo, si es más complicado, si han tenido alguna dificultad comparado con otras válvulas. Simplemente la experiencia con esta válvula que no está disponible en Brasil. Es muy importante. Cuando hacemos la coronariografía, en este caso, el paciente quizá tiene estenosis de larga evolución, pero esta paciente en estas dos semanas se aceleró y por eso se produjo el STEMI. Después del estudio, ¿cómo diría? Hacemos PCI más TAVI. Si es un caso muy complejo, como estenosis más compleja, hacemos PCI con protección. Colocamos el pigtail. Y la circulación no es muy estable. Doctor Xu, después de hacer el TAVI con esta válvula, con el VitaFlow, tiene que acceder a las coronarias después del TAVI. Es más sencillo. ¿Cómo lo compara? ¿Cómo compara esta válvula con otras? Es más sencillo. Nosotros no tenemos experiencia con VitaFlow en Brasil. Esta válvula no está disponible en Brasil. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se accede a las coronarias después? Ahora entiendo, sí. El dispositivo tiene algunas ventajas, tiene muchas ventajas, porque el tamaño.
¿Han utilizado esa válvula? Podemos tener acceso. Diego. Tenemos al doctor Kozak. ¿Alguna pregunta, comentarios? Okay, thank you. Muchas gracias. Muy elocuente el caso. Bueno, nosotros tampoco tenemos experiencia con esta válvula en nuestro medio. Nuestra experiencia en la práctica diaria es la de revascularizar previamente a los pacientes en los 20 o en el mes previo al procedimiento. Yo quería hacer mención a un estudio que considero importante, que es el estudio REACCESS de Barbanti, que en una población de 300 pacientes que fueron implantados distintos tipos de válvula, cerca de un 40% tuvieron dificultad para recanular las arterias coronarias. En aproximadamente un 7% no fue factible y en un 30% la canulación fue no selectiva. Y esto tuvo relación directa con el uso de válvula autoexpandible, particularmente la Evolut, y con la presencia de senos pequeños y con el implante alto, como lo refirió muy bien Matías en su presentación inicial. Y un comentario más es acerca del comentario editorial que realiza Wahab en Jack acerca de este estudio, y que hace mención de que con la evidencia actual disponible deberíamos elegir la prótesis a implantar y la técnica de implante de acuerdo a la anatomía del paciente y de acuerdo al estatus de la enfermedad coronaria presente o no. Y hace obviamente mención a que en el estudio REACCESS no se realizó alineación comisural, que también fue descrito previamente. Así que bueno, me parece muy interesante los dos casos que se han presentado. Thank you for your comment. Thank you very much for Socera. Sí, thank you. Gracias, muchas gracias por el comentario. Diego, ¿estás muteado? La próxima presentación. Next presentation. Estás muteado, Diego. You are muted, Diego. Ahí está, perdón. Si hay algún otro comentario de los... Any other comments from the panel? Or otherwise we go ahead. Dr. Shengbin Xu. From Duihin Hospital in Shanghai. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you. It's really my honor to be here to attend. Es un honor para mí estar aquí en esta reunión. Permítanme abrir mi PowerPoint. Escuché el problema del último caso. Creo que no tenemos alineamiento comisural para esta válvula, pero si reevaluamos la coronaria varias veces, parece que funciona bien. Un comentario y voy a mostrar mis diapositivas. ¿Se ven? Sí, sí, sí. Right, this way, people are watching. Sorry, it's not right one.
no es la correcta. Ahora funciona. Me gustaría compartir este caso. Perdón, no se oye bien. De colapso circulatorio, una mujer de 90 años. Aquí tenemos los datos. Paciente de 90 años con estenosis aórtica severa, con hipertensión, diabetes tipo 2, coronariopatía. Hicimos PCI 8 años atrás, CKMB levemente elevada, pero la patología, la paciente en general está bien. Aquí tenemos los datos de TTE, la Vmax 4.2 metros por segundo, los gradientes por encima de 40. Y aquí los otros valores normales. Aquí vemos el eco. Parece que era tricúspide, la válvula tricúspide. Y aquí vemos casi regurgitación leve, insuficiencia leve. No sé si lo pueden advertir. Aquí la función del ventrículo izquierdo parece buena. Acá el electro previo al procedimiento. Parece, esta es un grado ABB, bloqueo de rama izquierda. La paciente necesita marcapasos. Aquí tenemos la TAC. El anillo tiene un perímetro de 75. El LVOT parece bien, estar bien. El seno no es muy grande. STJ también está bien. Un poquito pequeño, algo pequeño, pero bien. Aquí los vasos se ven bien. No hay ningún otro problema. El único problema es que tenemos oclusión coronaria en este caso. Aquí podemos ver. Esta es la derecha, la coronaria derecha, y aquí vemos esta presentación, la valva se ve un poco elongada y les voy a mostrar después la película. El seno no es demasiado grande, 26, no supera 27. Promedio 26. La coronaria derecha parece que todavía tenemos aquí una placa, pero la valva se ve bien, incluso si abrimos, se ve bien para la coronaria izquierda. Esto es lo que hacemos en la coronaria derecha. Y aquí pueden advertir que la valva se ve más elongada. Nos preocupa el caso de oclusión coronaria en este caso. Aquí tenemos el LVOT. Parece que aquí podemos ver. No funciona muy bien, dice el doctor. Esta es la coronaria derecha. Aquí tenemos algunas piezas. Entonces nos preocupa la oclusión de la coronaria derecha. La condición básica de la paciente era buena.
El único problema es, previo al procedimiento, tenemos oclusión de la coronaria izquierda durante el procedimiento. La estrategia fue anestesia general, el acceso principal, la femoral derecha, la predilatación, usamos balón de 23 para tratar, perdón, se entrecorta el audio. Y la selección fue 24-27. Entonces, precargamos ambos sistemas. Esto es lo que hacemos previo al procedimiento, ese es el angiograma o la angiografía. Aquí vemos que el stent en la coronaria, en la descendiente, está bien. Acá hacemos predilatación. En este punto, creo que sería 24, porque tenemos el riesgo de marcapasos en este caso. Me gustaría ir más arriba. Creo que 24 sería suficiente. No sé si están de acuerdo, pero aquí podemos ver la coronaria derecha. El flujo es lento. Tratamos de hacer protección. Pero en este punto vemos que tenemos AR severa. La situación del paciente era inestable, con baja presión y también colapso hemodinámico. Vemos una regurgitación importante aquí. En este momento creo que no tenemos otra elección. Tenemos que colocar los sistemas. En este momento ni siquiera necesitamos un marcapaso, un sensado. Aquí tenemos el sistema 24 y en un minuto es suficiente. ¿Qué ocurrió? En este momento, creo que la colocación del sistema es buena, pero debemos ver el riesgo de la coronaria derecha. Ya intentamos con un ángulo muy grande. Aquí vemos la coronaria derecha. Parece que aquí hay un riesgo, la coronaria derecha en riesgo. Si liberamos totalmente el sistema, quizás pueda haber riesgo. Sabemos que si la coronaria derecha está obstruida durante el procedimiento, quizás será difícil reacceder. En este momento, entonces, tratamos de proteger la coronaria derecha. Pero el paciente ya había tenido un colapso circulatorio. O sea, la controversia es importante acerca de qué hacer. Si la condición es buena, tratamos de recuperar el sistema y hacer la protección coronaria. Y al mismo tiempo, liberamos el sistema. Pero en este paciente parece que en este momento no era candidato. Entonces lo estabilizamos. Tenemos tiempo de probar, de reacceder la coronaria a mitad de camino. Tratamos varias veces, pero sería complicado llegar a la coronaria derecha. A veces
tratamos de lograrlo. Esto es 75. Y tratamos de usar un wire en la coronaria derecha. Y abrimos el stent y el sistema al mismo momento. Después de liberar el stent, la coronaria está bien y el sistema funciona bien. Este es el resultado final en este paciente. Después del procedimiento, el TE muestra casi que no hay regurgitación en este paciente. La Vmax 2.3, un poquito más alta. El gradiente promedio 10. Bien. Creo que es el resultado, el mejor resultado que podemos aceptar. Y aquí vemos que la válvula funciona bien. La paciente tuvo suerte porque usamos este sistema. Después del procedimiento, tuvo una ABB grado 3 transitoria. 3 horas más tarde se recuperó. Volvió al estado preprocedimiento. Esto es al alta. Aquí vemos Vmax es 1.4, el gradiente de 8. Un mes de seguimiento. No vemos regurgitación. El gradiente promedio 8. Y este es el resultado final. Creo que en este caso, una válvula funcional fue la mejor manera de tratar el colapso hemodinámico debido a una regurgitación importante. No hay duda. El sistema de recaptura del TAVI sería útil durante la emergencia del colapso circulatorio y creo que especialmente en condiciones estables, la obstrucción de la coronaria, la evaluación de riesgo de obstrucción coronaria también es, podemos utilizar ese sistema de recaptura. Y tres, tenemos que tomar todos los parámetros como el ancho, la altura del seno, la calcificación. Tenemos que considerar todo esto para evaluar el riesgo de oclusión. Porque antes del procedimiento, que si usábamos 24, tendríamos bajo riesgo de oclusión coronaria. Pero durante el procedimiento encontramos este otro riesgo. Quizás deberíamos hacer protección coronaria antes del balón. El último es que es sobre el bloqueo de conducción. En este paciente es obvio que teníamos lesión en el ventrículo izquierdo, entonces se puede recuperar. En este caso se pudo recuperar. Muy contento de estar con ustedes aquí y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Xu. Muchas gracias, Dr. Xu. Tenemos un panel de debate con el Dr. Vaccaro. Doctor Jaime Cabrales, sé que estás por allí. Muchas gracias. Muy interesante caso. Creo que es de rescatar y es muy importante entender cómo en la planeación debemos nosotros prevenir o tratar de predecir o prever este tipo de complicaciones mayores. Evidentemente, como todos sabemos, como decimos en Colombia, no sabemos cuándo salta la liebre
como en este caso que se fue una insuficiencia aórtica aguda. Yo quería en el panel poner una pequeña discusión, probablemente que podemos hablar. Cuando nosotros empezamos a poner válvulas autoexpansibles y cuando hicimos el sizing o las recomendaciones del tamaño de las válvulas, estábamos nosotros implantando las válvulas un poco más bajas. ¿Debe esta cambiar estos sizing o el oversizing que nosotros utilizamos con las válvulas a medida que ha cambiado la posición a la cual estamos implantando las válvulas, en especial por el riesgo de oclusión coronaria? No sé qué opinen al respecto, si ya debemos no hacer un oversizing tan grande como el que estábamos haciendo inicialmente, e irnos a unos tamaños de válvulas un poco más pequeñas para tratar de disminuir el riesgo de oclusión aguda y para tratar de facilitar la canalización de las coronarias o la cateterización posterior de las coronarias. Yes, I agree with you because estoy de acuerdo con usted porque usamos el tamaño 24 conforme al anillo, era borderline entre 24 y 27. Entonces elegimos 24. En ese caso, ya teníamos un colapso circulatorio, entonces liberamos el sistema. Creo que sería un poco más alto. Quizás deberíamos colocarlo un poquito más bajo. Sería útil bajar el riesgo de oclusión coronaria. Pero en ese momento uno tiene solo una chance para colocar el sistema. Y también tenemos, sí, podemos hacerlo, pero si sacamos el sistema, el colapso circulatorio puede manifestarse nuevamente en esta paciente añosa. Sería otro tipo de riesgo. El otro lado de la moneda es que tratamos de hacer protección en la coronaria derecha. Muchas gracias. Gracias, doctor. Jorge. Jorge. Can you hear me? ¿Me escuchan? Okay. I need to apologize me because I me disculpo porque tuve una emergencia y no pude ver todo el caso, solo vi la última parte. Mi opinión es no es válida, pero creo que en nuestro servicio, lo que hacemos cuando tenemos riesgo de oclusión coronaria, si decidimos proteger al comienzo del caso, no cambiamos la decisión, preferimos usar stent en lugar de utilizar después de que se produce la complicación de oclusión coronaria. Creo que es un tema importante porque si esperamos para que se produzca la oclusión, tratamos de cruzar con el wire y ponemos el stent. Es más complejo en un paciente inestable. Preferimos entonces colocar el wire y el stent antes de colocar la válvula. De acuerdo con usted, pero en este caso pensamos que tendríamos suerte de salvarnos de usar ese stent. Ya habíamos usado uno, si la TAC se veía borderline para la oclusión, el riesgo de oclusión coronaria. En ese momento, entonces, personalmente, considero que no hay riesgo, pero el resultado es que liberamos el sistema a mitad de camino. Vemos el riesgo de oclusión coronaria. Quizás lo que usted dice es correcto, es que debemos colocar protección previa de la coronaria, stent o aquesila o algo así,
y luego liberar el sistema TAVI. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Si la altura es corta o es baja, ¿le parece que colocar una válvula en posición más baja puede ser de utilidad? Sí, quizás si colocamos la válvula en una posición más baja, la coronaria, el riesgo, tenemos menos riesgo de oclusión coronaria. Como dijimos antes con el profesor Xu, pero en este caso teníamos un colapso, ya habíamos tenido un colapso. Si liberamos el sistema, esta paciente no estaría estable. Entonces, tratamos de hacer el stent coronario. Creo que para esta paciente añosa, 90 años de edad, sería demasiado para ella usar ese procedimiento. Gracias. Tengo un comentario muy interesante, un caso muy desafiante. Solamente quisiera hacer un comentario acerca de la predilatación para predecir la obstrucción coronaria. En un 10% de los casos de obstrucción coronaria se manifiestan durante la predilatación. Quizás la estrategia a veces realmente no funciona. Podemos proteger las coronarias antes. Y otra cosa que usted mostró realmente muy bien es que podemos tener una complicación como insuficiencia aórtica después de la predilatación y no tenemos el tiempo de proteger la coronaria. Usted realmente lo hizo muy bien, implantó la válvula. Y mi otra pregunta para el panel, algo que realmente no estoy muy segura. Antes de desplegar la válvula completamente, ¿Puede confiar en la perfusión coronaria? Porque a veces escuché algunos casos en donde la obstrucción es después de la última liberación. La coronaria estaba bien, como usted mostró, pero después de la liberación final se produce la obstrucción coronaria. Me gustaría saber la opinión del panel, si se puede uno apoyar en la perfusión coronaria antes de la liberación completa. Tengo un minuto para responder a la profesora. Me agrada mucho su comentario. Tenemos varios casos cuando antes de la liberación final del sistema TAVI, vemos que la arteria coronaria está bien, pero cuando hacemos la liberación completa, podemos ver algo peor. Incluso si después de la liberación final vemos que la coronaria está bien, pero quizás días o una semana después, incluso 1 o 2 meses después, vemos la obstrucción nuevamente. Puede ocurrir. Por esta razón, tratemos de hacer stent coronario al mismo tiempo. Creo que sería al menos protector. No estoy seguro si está lo correcto, pero especialmente en pacientes añosos, trato de hacer esto si vemos algún tipo de riesgo. En BAV, en los procesos de BAV, puede ser útil evaluar la coronaria izquierda, el riesgo de oclusión de coronaria izquierda, pero la coronaria derecha a veces no es preciso. Cuando hacemos la expansión de balón, si no podemos ver la coronaria derecha, no significa que tenemos un riesgo muy importante de obstrucción coronaria. En este caso, estaba reconsiderando que a veces uno se lamenta. Bueno, uno debe tratar de usar un balón más pequeño. Debería usar un 20.
No necesitamos usar 23 para ver el riesgo de oclusión de coronaria derecha. Esto es lo correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algún comentario más del panel? Sí, tenemos. Gracias, doctor Xu, por su caso muy interesante. Tenemos un caso similar, y estoy de acuerdo con usted, acerca del tamaño del balón. ¿Cuál es su opinión acerca del valor de esta válvula? Es una válvula muy robusta, con fuerza radial. Probablemente tenemos que usar más balón para el Vita Flow, porque tuvimos una complicación similar utilizando un balón grande con otra válvula. ¿Cuál es su opinión acerca de un balón más pequeño con Vita Flow? Sí, muchas gracias. Creo que esta es la superioridad de Vita Flow. Este sistema de recaptura, porque esta válvula tenemos varias en China y personalmente he utilizado otras válvulas autoexpandibles porque aprendí en Europa hace varios años sobre el tema, pero mi sensación es que el VitaFlow es muy estable, es bastante estable cuando uno libera el sistema. Parece que no se mueve demasiado porque era comparativamente más blanda, no es tan robusta. Entonces es estable en ese momento, cuando uno libera el sistema. Tiene una pollera por encima. Parece que es estable. Al utilizar VitaFlow, yo trataría de abrir un poquito. Estoy de acuerdo con el doctor Carlos. Necesitamos mantener estable cuando liberamos el sistema. Tenemos que seguir avanzando. No debemos empujar o traccionar demasiado. Bueno, de hecho, es el sistema más estable que he utilizado. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra al doctor José Álvarez para el cierre, quería agradecer nuevamente a todos los speakers y a todos los comentaristas y a Microport por el apoyo de siempre, a Solás y Casi. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y lo escuchamos a José con las palabras del cierre. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, expositores y comentadores. Ha sido una sesión para mí muy, muy, muy rica y que podría continuar por un rato más. La verdad es que es difícil encontrar pocos puntos para comentar. Hemos hablado, pero voy a tratar de hacer un muy breve resumen en un minuto. La realización sistemática de coronariografía, habiendo disponibilidad de angiotomografía para descartar la lesión de tronco de coronaria izquierda, probablemente no sea necesaria, como planteó Matías y como dicen las guías, sobre todo en un escenario en donde es difícil encontrar justificación para revascularizar la enfermedad crónica estable, aún asociada a la estenosis aórtica. Seguramente el estrés del ventrículo de la cirugía es muchísimo mayor al estrés del ventrículo de un implante de válvula. La segunda cosa es que tenemos que trabajar sobre la oclusión a sabiendas de que el mecanismo puede probablemente ser mixto por desplazamiento de material de las valvas, pero también por trombosis tardía, por fenómenos reolíticos en los senos, que habría que aprender a reconocer, porque hay que recordar que gran parte de las oclusiones coronarias no son inmediatas, sino que son tardías, y allí la trombosis probablemente sea el mecanismo. Y finalmente, creo que es cada vez más necesario, cada vez más obligatorio, trabajar sobre dispositivos y técnicas de implante que faciliten el acceso
diferido a los ostium coronarios, especialmente cuando estamos tratando poblaciones más jóvenes o de menor riesgo. Nuevamente, felicitaciones a todos y ha sido para mí un verdadero placer compartir esta sesión con ustedes. Muchas gracias a Michael Port por haberlo permitido.